¿Cómo están amigos? Bienvenidos una vez más a otro video para el canal. En esta oportunidad hoy les vengo a presentar cómo navegar de manera segura en cualquier navegador sin que se guarden tus datos y así que nadie tenga acceso a ellos. Así que amigo, quédate que ya comenzamos. Como comenté al inicio del video amigo, hoy vamos a aprender a navegar de manera segura por internet. En esta ocasión amigo, vamos a abrir lo que es tu navegador de preferencia. En este caso, para que tú puedas navegar de manera segura, te recomiendo dos navegadores, que puede ser el Google Chrome o también el Mozilla Firefox. Una vez que tú ingreses a lo que es el navegador, en este caso estamos en el Google Chrome, lo que vas a hacer es acceder a los tres puntitos que tenemos en la parte superior derecha de nuestra pantalla. Accedemos a estos tres puntitos y nos vamos a donde dice nueva ventana de incógnito. Ahora te explico en qué consiste este modo de incógnito. Lo que te hace es que cuando tú accedas a cualquier página o accedas ya sea a Facebook, a Twitter o a otra red social, lo que va a hacer es que no te va a guardar tus datos personales como es tu usuario y tampoco tu contraseña. Además, agregarte que este modo tampoco te va a guardar lo que es el historial. Por ejemplo, si tú vas al historial, como tú sabes, son las páginas que visitas. Entonces tú puedes ver que no aparece esa opción. Por ejemplo, si yo digamos ingreso a Facebook, y por ejemplo, ustedes saben que ni bien ingreso, este link ya queda registrado. Entonces, si yo me voy al historial, ustedes no lo van a poder encontrar. Ahora, si yo lo cierro, ustedes van a poder ver que no tengo, al momento de abrir nuevamente en la ventana de incógnito, no tengo lo que es el historial y no me aparece ningún tipo de dato. Ahora, si yo también ingreso a lo que es, sigo navegando en cualquier página, tampoco me va a guardar. Entonces es una recomendación que ustedes utilicen este modo de incógnito cuando ustedes no estén en una computadora que no sea la suya, a excepción que sea de algún conocido y que tengan mucha confianza. Pero yo les recomiendo siempre que naveguen en un modo incógnito, ya que no te va a capturar lo que es tu usuario y tu contraseña de tus redes sociales o de cualquier algún correo, y tampoco te va a guardar lo que es el historial de lo que tú hayas hecho. Ahora, esto es en lo que respecta el Google Chrome. Entonces ustedes van a poder ingresar nuevamente, les recuerdo, ingresando los tres puntitos y a nueva ventana de incógnito. Vamos a cerrar el Google Chrome y vamos a ir ahora a lo que es el siguiente navegador, que es el Mozilla Firefox. Estamos en una ventana normal. Por ejemplo, si yo ingreso a su historial, ustedes pueden ver que sí tiene, ya que no hemos ingresado aún a esta ventana, en este caso que me dice privada. Miren, si yo compruebo, ustedes pueden ver, miren, que acá me aparece lo que es todo el historial en el cual yo he navegado. Entonces, para que no me coja el historial, como les digo, o no me guarde el historial, voy a ingresar a donde dice nueva ventana privada en este navegador. Y este navegador es muy diferente en algunas opciones, porque en realidad los dos navegadores tienen parecida similitud con lo que respecta a la navegación privada. Por ejemplo, el Google Chrome dice que cuando navegamos en una ventana privada, lo que no guarda son las páginas visitadas, que son el historial. Tampoco las búsquedas que nosotros hagamos, los cookies, los archivos temporales. Pero lo que sí va a guardar es los marcadores, es decir, lo que ustedes, las páginas que ustedes marquen, y también las descargan. En ese aspecto no hay ningún inconveniente. Ustedes también van a poder ver acá un pequeño tutorial de cómo funciona y van a poder navegar de manera correcta. Entonces amigos, recordarte, en el caso del Google Chrome lo que les va a aparecer es una pantalla negra, y en el caso del Mozilla Firefox te aparece una ventana de color violeta. Una vez más amigo, de esta manera llegamos nuevamente al final de este video, en el cual hoy ha sido un video corto en el cual te presento cómo navegar de manera segura y sin dejar ningún tipo de rastros
en lo que respecta a tu navegación. Recordarte, amigo, que si te gustó el video, no olvides compartirlo con tus amigos, regálame un like también en cada video que visites, y si aún no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas, que seguiremos con mucho más novedades para ti. Nos vemos en un próximo video, amigos. Chao.